Compañeros, compañeras, un placer estar aquí, Amado, Bienvenida. disfrutando muchísimo del Congreso y bueno, espero hacer mi pequeña aportación para que os sea útil, ¿no? en ese progreso existencial que todos deseamos en cualquier momento. Bueno, presentarme ya prácticamente en la entrevista que me hiciste. Creo que hablo de quién soy, pero para resumir un poquito, me considero, o sea, trabajo desde hace más de 40 años las artes y ciencias esotéricas, de las cuales he escrito dos libros, Astrología, Numerología y Tarot, con 16 años de participación en radio, que digamos que fue mi impulso, como comencé, herramientas que pongo en valor principalmente no solo como un método adivinatorio, sino también de autoconocimiento y desarrollo personal, que es de lo que va a versar hoy la conferencia. También he de decir, esta semana tengo que congratularme porque recién graduada en dos máster, psicología holística, que abarca muchas de esas terapias que a lo largo de los años he ido estudiando y que he podido reforzar, y coaching, mi primera formación en coaching. Bueno, como veréis, soy una eterna estudiante. Almacenar conocimiento que me sirva para avanzar y para un propósito de vida en el que pueda dejar una huella en este mundo, que creo que es lo que todos pretendemos de alguna manera. El día que nos tengamos que ir, que de alguna manera nos recuerden, ¿no? Por esa aportación que hemos hecho a la humanidad, sea en nuestro entorno más inmediato, familiar, social o mundial. Y esa es una inquietud a la que, para llegar, estoy convencida, después de mi experiencia, mi larga experiencia con personas que han acudido a mí y mi propia experiencia, creo que estoy convencida que hay que comenzar de dentro hacia afuera. De hecho, todos mis anteriores compañeras, incluso tú, habéis hecho hincapié en esto, ¿no? La importancia de irradiar desde dentro todo aquello que somos y poseemos de algún modo. Y ese es mi propósito, mostrar a las personas que es imposible ejercer una acción de poder y de impacto fuera si antes no la hemos construido dentro. Y para construir esto hay que comenzar por conocernos. De ahí el título que quise darle a la ponencia: conocer para comprender, porque muchas veces queremos poner en marcha algo y no hemos llegado a comprenderlo, porque no hemos comenzado por conocerlo adecuadamente. Y tratándose de nosotros como individuos, que yo siempre digo que somos los eslabones de esa gran cadena que se llama humanidad, y que por lo tanto es importantísimo que nos centremos en ello, convirtiéndonos en eslabones fuertes de esa gran cadena. Lo social es el resultado de la suma de los individuos que somos todos y cada uno de nosotros, y consecuentemente todo aquello que podemos aportar. Siempre lo digo, hablamos hoy de emprender. Emprender es la vida en sí. Desde el mismo momento en que nacemos, estamos emprendiendo un camino. No solamente hablamos de emprender negocios o emprender proyectos de alto impacto. A veces tenemos que comenzar por nuestro entorno más inmediato, dándonos a conocer, pero sabiendo quiénes somos y qué es lo que podemos aportar. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para poder difundir a través del ejemplo, que creo que es donde reside la maestría, una lección de vida,
una aportación, porque todos somos importantes y todos somos estrellas únicas que, como en el firmamento, parece que tenemos que compartir con otras todos esos recursos que poseemos y esa luz innata que hay en nosotros para formar, conformar ese gran universo, ese gran cielo, que al observarlo, que creo que es lo primero que ha hecho el ser humano a través de su historia, nos quedamos con la boca abierta, porque es infinito. Es infinito y deseamos llegar más allá. Entonces, volvamos a la esencia. Hagámonos una pregunta. ¿Realmente nos conocemos? ¿Realmente sabemos los recursos de los que estamos dotados y, por lo tanto, aquello que podemos aportar a nuestro entorno? ¿Somos capaces de observar e interpretar las señales en base a nuestra individualidad y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer con ellas? Todo esto lo podemos lograr. Afortunadamente, hoy en día tenemos grandes recursos, grandes herramientas que nos están mostrando el camino, que nos están facilitando el conocimiento de nosotros mismos y, consecuentemente, de las personas que nos rodean. Porque todos buscamos el amor, todos buscamos la aprobación, la comprensión, pero eso es muy difícil hacerlo si no te paras a observar quién tienes enfrente. Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, las herramientas que nos proveen de conocimiento sobre nosotros mismos también nos pueden ayudar a conocer y comprender aquellas personas que nos importan y con las que interactuamos continuamente. Por eso, fijaros, yo siempre digo que la astrología es lo que me trajo aquí. Para mí es la madre de todas las ciencias. Es la unión de la astronomía, indudablemente, esa observación del cielo, la necesitamos para poder gestionar a nivel filosófico y psicológico una herramienta tan maravillosa como la astrología, antiquísima y que nos da un montón de información, no solo sobre el conocimiento de nosotros mismos como individuos, sino de incluso, no sé si conocéis la astrología mundial, seguro que sí, de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestro mundo, ¿no? Y cómo se gestiona. Muchas personas cuestionan la astrología. Estoy convencida que es por desconocimiento. Volvemos a lo mismo. Tenemos, el ser humano, tenemos un vicio muy, muy, muy común, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es el juzgar muchas cosas en base a creencias que hemos adoptado, que nos ha llegado a través del oído y que damos por hechas. Pero no nos molestamos en profundizar, en conocerlas, en analizarlas, para tener un criterio claro sobre lo que estamos opinando. Yo siempre digo que, comenzando por ahí, posiblemente esa es la mayor forma de analfabetismo. Porque, sin duda, cuando tú opinas sobre algo que no conoces y fundamentado en algo que has recibido de otros sin contrastarlo, te estás equivocando seguro. Y eso ocurre con nuestra propia persona. Porque muchas veces nos identificamos más por lo que los demás dicen que somos, lo que nos han dicho desde pequeño, desde que nacemos, que somos, que con lo que realmente somos. Y esa es la búsqueda esencial que tenemos que andar, el primer camino por el que tenemos que transitar para saber realmente qué es lo que podemos aportar al mundo y, consecuentemente, estoy segura, ser feliz, ¿no? Porque es una palabra que también se utiliza mucho y que, para mí, personalmente, he llegado a la conclusión
que ser feliz es una decisión, como la inmensa mayoría de cosas que emprendemos. Después viene la actitud, que se incorpora. Pero no sé si estáis de acuerdo que todo, prácticamente todo en esta vida, comienza por una decisión. Evidentemente, hablo de la astrología. Por primera vez, la astrología cayó en mis manos con solo 9 años, por una inquietud basada en el amor a la observación del firmamento y mi segundo amor, que era el hablar con personas, sobre todo hablar con personas mayores, escuchar sus experiencias, escuchar cómo con toda humildad podían hablar de sus errores, de sus fallos y errores, cómo de alguna manera habían llegado muchos de ellos a una aceptación de lo que realmente eran. Pero no fue la única herramienta, no es la única herramienta que trabajo para ayudar a las personas a conocerse a sí mismas. Personas que tienen problemas en sus relaciones emocionales, sentimentales, amorosas. Personas que no encuentran su propósito de vida. Personas que tienen grandes dependencias, sean emocionales, físicas o mentales, y que no saben cómo trabajarlas. Personas que se identifican con lo que dicen que son, como ya he dicho antes, y que no tienen claro quiénes son. Herramientas. Bueno, como ya os he dicho antes, podemos utilizar muchas. La numerología e incluso el tarot. Yo, por ejemplo, tengo aquí 2 arcanos, que además, la justicia y la fuerza, que aquellos que conocéis el tarot, son parte de las 4 virtudes principales que el ser humano tenemos que integrar en nosotros. Son 2 cartas que además, curiosamente, han ido alternando el número según los estudios y las investigaciones de diferentes tarólogos, el 8 y el 11. Fijaros aquí la numerología si nos da información. Y el tarot incluso. Yo lo utilizo mucho como herramienta. Los seres humanos somos visuales, fundamentalmente. Y me he dado cuenta en mis consultas que la mayoría de personas no solo necesitan alimentar el oído, sino también la vista. El tarot ayuda. ¿Por qué he sacado estos 2 arcanos en concreto? Bueno, yo en numerología soy un 8, por ejemplo. Y el 8 en estos 2 arcanos se ha visto representado. He de decir que he comprobado que la visualización de estos arcanos han podido ayudarme, así como a personas que han acudido a mí, a conocerse mejor, a indagar en lo más interno y, por lo tanto, poder desarrollar todo su potencial. Aquí, en mi primer libro, podéis encontrar este tipo de información y llegar a ella. Igual que en el segundo, podéis descubrir lo que de verdad es un horóscopo, una carta natal, donde están los 12 signos del zodiaco y todos forman parte de nuestra naturaleza. Bueno, de nuestra naturaleza, todos sabemos que somos seres duales. Y como seres duales, a mí me gusta decir que somos un alma inmortal con una larga trayectoria, unos más que otros, pero indudablemente aquí viene a aprender a través de la escuela de la vida. Pero la inmensa mayoría de nosotros ya somos almas con recursos suficientes como para poderlos poner en valor a través de nuestra existencia, de esa existencia actual que tenemos. Pero igual que nuestro alma es el motor, el conductor
que debe dirigir nuestra vida, es cierto que también somos un vehículo. Un vehículo que muchas veces se distrae a lo largo de su existencia y en base precisamente a esa falta de autoconocimiento o de autoestima o de empoderamiento o de autoliderazgo, que también hay que decirlo, porque la formación en liderazgo no solo es importante para tener un papel importante y crear un impacto a nivel social, sino para dirigir nuestra propia vida, gestionándonos a nosotros mismos. Por eso es importante que estas dos naturalezas congenien, se lleven bien, se encuentren. A mí, personalmente, pienso que a veces hacemos una excesiva crítica de ese personaje que estamos interpretando. En este momento yo soy Brigitte, y que a veces infravaloramos todo lo que puede posibilitarnos precisamente en la expresión de ese ser o esencia que somos, nuestra alma, ese ser encarnado que viene a través de ese personaje a experimentar y a cumplir una misión de vida. Por eso es importante conocer ambas. Es mi experiencia, es la experiencia de quien creo que está en este mundo desde muy jovencita, porque ya estaba en esa búsqueda de mí misma, de mi verdadero ser, de saber quién era, quién soy y qué propósito existencial tengo dentro de este macro universo que se llama humanidad. Es un trabajo que sigo desarrollando, porque yo os ofrezco todo lo que os ofrezco, todo lo que ofrezco a las personas que acuden a mí. Antes lo he experimentado en mí, lo he vivenciado en mí. Evidentemente, no sé si estaréis de acuerdo, pero he llegado a la conclusión de que para alcanzar la sabiduría que como ser humanos perseguimos, hay que unir dos cosas. Uno es el conocimiento y la otra es la experiencia. Todo ello desde la observación de ese modo alumno que todos tenemos que ser, porque todos somos maestros y alumnos. La humildad es una palabra que hablamos mucho de ella y hay que entenderla. Muchas veces he llegado a la conclusión de que tenemos una mala interpretación de muchas de las palabras que tenemos a nuestro alcance y que pueden inspirarnos. Desde luego, la humildad pienso que es como ser único, saber que los demás también lo son. Que a pesar de adquirir conocimientos y sabiduría, saber que sigues siendo un aprendiz y que hasta la persona más insospechada y menos preparada puede darte en un momento determinado una gran lección. El empoderamiento, por ejemplo, una palabra que comenzó promovida principalmente por el feminismo y que incluso cayó mal, pero afortunadamente se está rescatando y sabemos que no solo es una cuestión de mujeres, sino también de hombres, de humanidad en general. Empoderarnos, tener capacidad de autogestionarnos, gestionar esa libertad que queremos desde la responsabilidad y sobre todo, yo diría, para acabar, una palabra fundamental que me parece fundamental y es la palabra motivación. Porque si la dividimos, nos está hablando de que encontremos motivos.
motivos para la acción. Evidentemente podemos gestionar nuestros deseos y creer y tener fe en ellos, porque creer es crear, pero la acción también es necesaria. Aunque a veces, fijaros, según la experiencia, la mía personal y la de muchas personas que han acudido a mí, sencillamente la fe de que algo va a ocurrir propicia que el universo nos lo ponga delante. Cuando he hablado de mis libros, mi primer libro, yo siempre supe que escribiría un libro y empecé unos cuantos, pero no llegué a editar hasta que un maestro mío me propuso escribir un libro sobre tarot. Fijaros qué curioso. La vida también nos echa una mano, nos ayuda. Los 16 años que estuve en radio, yo no lo busqué. Sí que sabía que tenía mucho que comunicar al mundo, pero no sabía cómo. Y apareció la oportunidad. Entonces, vamos a terminar con el hecho de que hay que tener confianza, hay que tener fe en aquellos deseos que movemos y que no solo son buenos para nosotros, sino para la humanidad en general. Dar es importante. Yo siempre lo he hecho a través de asociaciones, lo seguiré haciendo, porque como siempre me gusta decir, no hay acto más egoísta en la vida que ser generoso. Porque es tanta la satisfacción que te aporta, que te llena de amor y de satisfacción. Eso es lo que hago también como divulgadora cultural del conocimiento, de diversos conocimientos y sobre todo de este maravilloso movimiento que estamos iniciando todos y que cada vez es mayor. Muchas gracias.